Somos La Araña Galponera, somos un grupo de artistas plásticos que se conocen en la Facultad de Artes Visuales de la UNCUDO, ahí por el año 2007. Nos formamos y fuimos parte de lo que se llamó el Piquete Cultural, que fue la primera actividad que hizo el grupo de La Casita en la calle. Nuestro trabajo es bastante amplio. Podemos decir que laburamos mucho con la intervención urbana, sumándonos y articulando con otros grupos de La Casita. Y también tenemos otro tipo de trabajos que tienen más que ver con muestras, por ahí más dentro del circuito del campo artístico. Hemos publicado dos libros, uno con otro colectivo, con un colectivo cordobés que se llama Insurgentes. Y bueno, a partir de esas publicaciones empezamos a participar de la Feria del Libre, que es una feria independiente de editoriales autogestionadas e independientes. Te mido, una ave rayó el cielo, en un trémolo trueno, y en los primeros tres minutos se escribió la historia. Bueno, parte de los trabajos que hemos hecho con otros grupos de La Casita o los cruces que hemos logrado hacer son nuestras participaciones en los contracarruseles, que bueno, convocados por la Asamblea por el Agua, hicimos distintas estrategias según los años. La última en la que participamos, hicimos una convocatoria a hacerse una remera que decía hoy todos somos terroristas, que digamos con la idea de visualizar los planes que hay a través de la implantación o aprobar la ley antiterrorista, con antecedentes en la región de usar esa ley para poder reprimir a los pueblos mapuches o a los que se enfrentan también a emprendimientos mineros en otros lugares. Actualmente nuestro espacio dentro de La Casita, nuestro espacio físico dentro de La Casita, o covacha más conocida, tiene el objetivo de conformarse como un taller gráfico, un taller de arte, con la idea de poder abrirlo en algún futuro, esperamos que con talleres, y en la actualidad todos los martes abrimos nuestro espacio para quienes quieran hacer uso de la prensa de grabado, con la idea de poder trabajar conjuntamente, conocer a otra gente que viene trabajando desde la gráfica, desde lo visual. Bueno, invitamos a los artistas interesados en el grabado y en el dibujo a venirse los martes en la mañana, que tenemos el taller abierto, y nuestros... El corazón también. Nuestros espacios de internet. Es en Facebook, Araña Galponera, y después tenemos un blog que es colectivogalponera.blogspot. Ahí se pueden meter y mirotear qué es lo que hacemos o comunicarse con nosotros. Atención en todos los jardines. Si paran los duendes, para todo.